Mira lo que me ha hecho Quique, una paella para recibirme en mi primer día de vacaciones. Hola gente, acabo de volver del trabajo y estoy muy contenta porque ya no vuelvo más hasta dentro de un mes. Sí, vacaciones. Entonces nada, ya está. Hoy es mi primer día. La tele. Hoy es mi primer día de vacaciones, o sea, viernes por la tarde. Y bueno, en 2 días me voy de viaje, así que voy a prepararme todo. Estoy ya cenando paella de sobras, salmorejos, acabándonos todo lo que queda en casa y las cosas que tenemos por ahí, llevándonoslas al viaje para no dejar nada aquí que se ponga malo, porque mañana comemos y cenamos fuera. Entonces, aquí tengo también puré de patatas, pues ya no como en casa más, pues para acabarme la paella que quedaba y todas las cosas. Sí, básicamente. Hola, ¿qué tal? Un calor. Un calorazo. Estamos yendo a casa de mis suegros a comer. He ido a la piscina esta mañana, como os he enseñado así un poco. Y ayer tampoco dije nada. Después de hacer directo, es que hice deporte directamente. Esto lo habéis visto, pero no os he hablado. Y luego me fui con unas amigas a tomar algo. Total, esta mañana me he levantado y he ido ya a la piscina. Me han hecho una trenza de espiga. A ver si se ve esto. Bueno, si no, pondré una foto por aquí porque me han hecho una trenza súper mona. Y vamos a casa de mis suegros a comer. Luego voy a casa, o sea, a mi casa a hacer directo. Y luego voy a casa de mi madre a cenar y a dormir para mañana ya irnos de viaje. He tenido que ir al Mercadona a comprar esto a mi madre, un tajini, porque quiere hacer hummus esta noche en casa. Y nada, he ido solo para esto, o sea, bueno, en fin. Vale, esto es todo, es una mochila. Me llevo aquí esto de champús, lo voy a poner aquí en la mochilita, este cargador también en el bolsillo lateral. Es una mochila que tiene 1000 bolsillos aquí, aquí, aquí detrás, uno secreto, mi bolso y esto como con los champús. Y todo esto para 15 días. Hola. Vamos a pasar por el puente. No me digas. Saca el maletero, el cable del internet, del móvil. Hola gente, estamos en Burgos ya, que es donde voy a hacer noche hoy, antes de seguir el viaje hacia Galicia. Y nada, hemos aparcado aquí cerca de un hostal. Estoy con Nila. Y pues eso, son
las 5 de la tarde. Pero ya te grabo yo a ti tirándote la... Luces un poco pocha. Tú sí que eres pocha. Toallas hay dos, hay más toallas. No puede pasar, Nila, pero ven aquí. Ay, no puede. Por aquí, ven. No cabe. Sí que cabe. Mira, ¿ves? Bueno, un poco raro. ¿Cómo? Se me queda la llave. Morcilla vegana, o sea, esto es muy fuerte, ¿eh? ¿De qué está hecha? A ver. De roja. Ah, de alubia negra. Alubia negra. Quinoa, harina de lenteja, especias, fibra vegetal. O sea, qué locura. Chan, chan. Bueno, estoy aquí en un bar. Buenos días, con mi perrita. Esperando a que nos atiendan. Uf, hace un frío en Burgos un montón, ¿eh? O sea, en verdad queremos desayunar y hace un friazo. Bueno, otra parada en un área de servicio de gasolinera. Y ya llegaremos a mi pueblo después de esta. Estamos en Puebla de Sanabria. ¿Qué? La vaya solana. O sea, esto es horroroso. O sea, no sé cuántos grados estamos, pero me estoy como muriendo. Pero esto es súper guay. Está como en el medio de la montaña. Se llama Puebla de Sanabria, este sitio que vamos a comer aquí. Y tiene un lago súper chuli también, que no vamos a ir, pero si lo buscáis en internet os encantará. Mira, todos los edificios ponen el tejado negro para el solazo, no morirse de calor, y en invierno absorberlo mejor porque no morirse de frío. ¿Han visto? ¿Qué información? Pero si el calor, o sea, a ver, si es negro, absorbe todo el sol, no lo refleja, por lo tanto se calienta más, ¿no? No. No. ¡Mamá! ¿Cuánta veo? Vale, gente, estoy aquí de limpieza en la casa y está, es que flipas, un montón. Hace 2 años que no viene nadie, ¿vale? En fin, ya haré un house tour de la casa, pero uf, este es el peor momento porque me da un asco. Es que ha entrado como algo volando. Ay, no puedo. Fatal. Hemos tenido un problema con la hiedra. Ha entrado por toda la ventana, se ha comido la mosquitera, que no se ve bien, pero es que mirad esta telaraña. ¡Hola! Estoy grabando un vídeo para enseñar la telaraña a esta gigante. Antes aquí había un montón de arañas, que me ayudó a sacarlas porque yo me muero del asco, obviamente. Aquí había más, por ahí había más. Pero si puedes meter los pies. Mira, Nila ahí bañándose. Nila tiene que aprovechar, luego la ato. La ato allí debajo. Mira cómo sale el agua, ¿eh? Hola, es súper guay cómo sale el agua de la terma de abajo. Mira, mira cómo sale. ¡Epa! ¿Está caliente? Pero caliente, ¿eh? Mira, mira cómo bulle. No recomendado el baño. Porque te resbalas. Mira cómo bulle. Pero mira cómo sale el agua. Pero no hay carreteras, o sea, es que... Bueno, las hicieron ellos. De hecho, por aquí pasaron haciendo la vía... Esa. Mira, área de servicios para autocaravanas. Este ya no está tan... Está enchufada, ¿eh? Ah, porque esta es la playa fluvial. Pues no tiene gente, hay más gente. Sí. Campamento romano del siglo, no sé, 3. Mira, este es el campamento romano del siglo 1, del año 70 al 120 estuvo esto.
Hola. Qué chulo, ¿eh? O sea, ahí esas columnas son como un templo, ¿no? Bueno, si mi perra ahí asomando la cara. Es que... Hoy quiere estar a la sombra, la pobre, que hace mucho calor. Parque en medio del campo, literal. No, no, míralo, ya verás, hielo. Es que realmente no hay nada. Para aquí, ¿sí? No puedo parar. No hay nada más, o sea. Y un parque infantil. Hola. Herramientas random. Para la tierra o algo. Hola. Qué buen día hace, ¿eh? Un huerto un poco pocho este, ¿no? Mírala.